Relaciones sexuales con extraterrestres. El caso Antonio Vilas Boas. En la noche del 15 al 16 de octubre de 1957, un labrador llamado Antonio Vilas Boas, de 23 años, estaba trabajando con su tractor en una hacienda del interior de Minas Gerais, Brasil, cuando vio una gran luz pasar sobre su cabeza y posarse a 15 metros de su tractor. Según vi las boas, el objeto tenía una fosforescencia y su parte superior estaba más iluminada. Aterrorizado, trató de huir del lugar, pero el tractor no funcionó. Entonces, trató de correr, pero se lo impidieron cuatro criaturas que lo sujetaron. Los seres poseían forma humana de baja estatura y usaban máscaras que cubrían sus caras. Esos seres inmovilizaron a Vilas Boas y lo llevaron al interior del extraño aparato. Una vez dentro de la máquina, vio que habían entrado en una pequeña habitación cuadrada. Sus paredes, de metal pulido, brillaban con los reflejos de la luz fluorescente que salía del techo metálico y que emitían muchas pequeñas lámparas cuadradas colocadas en el metal del techo. La luz era tan intensa que parecía de día. Pero aún en aquella blanca luz era imposible distinguir dónde había estado la puerta, porque al cerrarse pareció haberse convertido en parte de la pared. No pudo observar más detalles porque uno de los hombres, eran cinco en total, le hizo señas con la mano para que fuera a otra habitación que podía distinguirse a través de una pequeña puerta abierta, opuesta a la de la entrada. Decidió obedecerles porque los hombres aún lo sostenían firmemente y estaba ahora encerrado con ellos y no le quedaba otro recurso. Dejaron el pequeño cuarto, en el que no había ni instrumentos ni muebles, y entraron a otro mucho mayor, de forma semiovalada, igual al otro compartimiento y con las mismas paredes plateadas de metal pulido. Durante lo que pareció un tiempo interminable permaneció de pie en esa habitación. A un sujeto por los brazos por dos hombres, mientras aquella extraña gente lo observaba y hablaba de él. En realidad, lo que se escuchaba no se parecía en absoluto a la forma de hablar humana. Era una serie de ladridos, algo semejantes a los sonidos emitidos por un perro. Esta semejanza era muy leve, pero es la única que se le ocurrió para tratar de describir los sonidos que eran totalmente distintos de cualquier cosa que escuchara hasta entonces. Eran ladridos y gruñidos lentos, ni muy claros ni muy roncos, algunos más largos, otros más cortos, a veces con varios sonidos diferentes, todos al mismo tiempo. Pero eran simples sonidos, ladridos animales, y nada podía distinguirse que pudiera ser tomado como el sonido de una sílaba o una palabra en un lenguaje extranjero. Cuando terminaron los ladridos, parecía que habían decidido todo, porque lo sujetaron nuevamente los cinco y comenzaron a desvestirlo por la fuerza. Forcejearon de nuevo. Vi las boas, resistiendo y tratando de hacérselos lo más complicado posible. Protestó y gritó. Ellos, obviamente, no podían entender pero se detuvieron y lo miraron como tratando de hacerle comprender que eran gente educada. Además, aunque utilizando la fuerza, en ningún momento le lastimaron gravemente y ni siquiera rasgaron sus ropas, excepto, quizá, la camisa, que ya estaba rota. Al final, cuando lo tuvieron desnudo por completo, nuevamente se preocupó. No sabía qué sucedería luego. Entonces, uno de los hombres se le acercó con algo en la mano. Parecía una especie de esponja húmeda, y con ella comenzó a esparcir un líquido por toda la piel. No era una de esas esponjas de goma, porque era mucho más suave. El líquido era claro como el agua, pero bastante espeso y sin olor. Tenía frío porque la temperatura afuera ya era baja y estaba bastante más frío en aquellas dos habitaciones dentro de la máquina. Cuando lo desvistieron, comenzó a temblar, y entonces el líquido vino a empeorar las cosas. Pero se secó rápidamente, y al final no sintió mucho la diferencia. Entonces fue guiado por tres de los hombres hacia una puerta cerrada, ubicada enfrente de aquella por la que entraron. La puerta en cuestión daba a una habitación más pequeña, de forma cuadrada, e iluminada de la misma forma que las otras. Después de entrar, la puerta se cerró nuevamente detrás de ellos. Vilasboa se volvió y vio algo que no supo cómo explicar, ya no había más puertas allí, todo lo que podía verse era una pared como las demás. Esta vez entraron dos hombres más, llevando en sus manos dos tubos de goma roja bastante gruesos, cada uno de más de un metro de largo. No supo decir si había algo dentro de ellos, pero sí supo que eran huecos. Uno de los tubos estaba fijado por uno de los extremos a un frasco de vidrio en forma de cáliz. El otro extremo tenía un canuto en forma de ventosa, que le aplicaron en el mentón, donde pudo verse esta marca oscura. Que permaneció como cicatriz. Sin embargo, antes, el hombre que efectuaba el trabajo apretó el tubo con sus manos, como quitándole el aire. No sintió ni dolor ni picazón en ese momento, simplemente, la sensación de que la piel estaba siendo absorbida. Pero más tarde el lugar comenzó a inflamarse y a picarle, y posteriormente descubrió que la piel había sido rasgada y raspada. Cuando le aplicaron el tubo de goma vio que su sangre llenaba lentamente el cáliz hasta la mitad. Entonces, el otro tubo de reserva reemplazó al primero. Nuevamente fue sangrando por el mentón, en el otro lado, donde quedó otra marca oscura como la primera, esta vez el cáliz fue llenado hasta el borde, y luego retiraron la ventosa. La piel también estaba raspada en este lugar, que le ardía y picaba como el otro lado. Luego, los hombres se retiraron y cerraron la puerta detrás de ellos. Permaneció allí durante largo tiempo, quizás una media hora. La habitación estaba vacía, había solo un gran diván en medio, con un abultamiento bastante grande. Pero era blando, como si estuviera hecho de goma-espuma, y estaba cubierto con un grueso material gris también blando. Después de un larguísimo intervalo, un ruido en la puerta lo asustó, se volvió y tuvo una tremenda sorpresa, la puerta estaba abierta y entraba una mujer. Vino hacia él lentamente. Estaba atónito, y no sin razón. La mujer iba totalmente desnuda, y también descalza. Era hermosa, aunque de un tipo distinto del de las mujeres de la tierra. Su cabello era rubio, casi blanco, como el cabello descolorido con agua oxigenada, lacio, no muy abundante, le llegaba hasta la mitad del cuello, con las puntas curvadas hacia adentro, y separado en medio. Sus ojos eran grandes y azules, más alargados que redondos, rasgados hacia afuera. Su nariz era recta, sin ser respingada ni afinada en la punta ni demasiado grande. Lo que era distinto era el contorno de su rostro, porque los pómulos eran muy altos, lo cual le hacía la cara más ancha, mucho más que la de las mujeres indígenas sudamericanas. Pero luego, inmediatamente debajo, su rostro se angostaba bruscamente, terminando en un mentón muy fino. Esta característica daba a la parte inferior de la cara una forma bastante triangular. Sus labios eran muy finos, apenas visibles. Sus orejas eran pequeñas y no parecían distintas de las de otras mujeres. Las mejillas, altas, daban la impresión de que había debajo algún hueso que sobresalía, pero eran suaves y carnosas al tacto, y no había sensación de hueso. Su cuerpo era mucho más bonito que el de cualquier mujer que conociera. Era esbelto, con senos altos y bien separados, cintura fina y estómago pequeño, anchas caderas y largos muslos. Sus pies eran pequeños, sus manos, largas y finas, y sus dedos y uñas, normales. Era bastante más baja que vi las boas, su cabeza le llegaba al hombro. La mujer vino hacia él silenciosamente, mirándole con la expresión de alguien que desea algo. Lo abrazó de pronto y comenzó a frotar su cabeza de lado a lado contra su rostro. Su piel era blanca, y en los brazos estaba cubierta de pecas. No sintió perfume ni olor en su piel o cabellos. La puerta se cerró de nuevo. Solo allí, con la mujer abrazándolo y dándole a entender claramente lo que quería, comenzó a excitarse. Vi las boas cree que el líquido con que frotaron su piel fue la causa, todo lo que sabía es que se excitó mucho, algo que nunca le sucedió antes. Terminó olvidándose de todo y respondió a sus caricias con otras. Todo fue normal, ella se comportó como lo haría cualquier mujer. Algunos de los ladridos o gruñidos que escuchó de boca de la mujer en determinados momentos, casi lo echaron todo a perder, dando la desagradable sensación de que estaba con un animal. Algo que notó es que no lo besó ni siquiera una vez. En cierto la mujer abrió la boca como para hacerlo, pero fue un suave mordisco en el mentón, lo cual no era un beso. Poco tiempo después se abrió la puerta. Uno de los hombres apareció en el umbral y llamó a la mujer. Entonces ella salió. Pero antes de salir se volvió a él, señaló su vientre, luego lo señaló a Eli, con una sonrisa, o algo parecido, señaló al cielo, después salió. Entró uno de los hombres con la ropa, le indicó que se vistiera y obedeció en silencio. Todas sus cosas estaban en los bolsillos, excepto una, su encendedor, no sabe si lo tomaron o si se cayó durante el forcejeo cuando fue capturado. De inmediato, Vilas Boas fue sacado de la nave, que se remontó volando rumbo al espacio. Características del protagonista: Antonio Vilas Boas no es un tipo urbano sofisticado. Es un hombre apuesto, de tez oscura, evidentemente lo que en Brasil llaman un caboclo, hombre de antecesores en parte portugueses y en parte amerindios. Su educación fue muy rudimentaria y es el exponente típico del pequeño granjero del vasto interior del Brasil. En una de sus cartas al doctor Joao Martins, declaró que no podía poner ciertos detalles por escrito, porque se sentía avergonzado. Esa era la parte que se refería a la mujer y las relaciones sexuales. No hizo descripción alguna de ninguno de esos detalles de forma espontánea. Cuando lo interrogaron sobre ello, Mostró vergüenza y embarazo, y solo insistiendo se logró extraerle los detalles dados anteriormente. No se notó en él ninguna tendencia a la superstición o al misticismo. No pensó que la tripulación de la máquina fueran ángeles, o superhombres, o demonios. Considera que eran hombres como nosotros, pero de otras regiones, de algún otro planeta. Declaró que creía eso porque el miembro de la tripulación que lo acompañó al salir de la nave apuntó hacia sí mismo, luego al suelo y luego a algún lugar en el cielo, gesto que, en su opinión, podía tener solo un significado. Otro experimento que se hizo fue mostrarle varias fotografías de mujeres brasileñas rubias, para ver si encontraba alguna que se pareciera, ya sea en rasgos o cabello, a la rubia tripulante de la nave. El resultado fue negativo. Después de este contacto, Antonio Vilas Boas tuvo varias perturbaciones de salud, como somnolencia, dolores de cabeza, vértigos, vómitos, y el doctor Olavo Fontes, que lo atendió, verificó que su paciente tenía dos manchas en el mentón, tal vez producto de un envenenamiento por radiación. Otros casos similares. En la noche del 2 de mayo de 1968, Sanecourt vivió una de las experiencias más traumatizantes de su vida. Después de varias sesiones hipnóticas, la muchacha, que residía por aquellas fechas en Westmoreland, Nueva York, relató ante los médicos e investigadores del fenómeno ovni cómo había sido introducida en el interior de una extraña nave y allí obligada a hacer el amor con uno de los ocupantes del objeto. Para el investigador Hans Olzer, que se ocupó del caso, así como para los médicos que llevaron a cabo la hipnosis, Sane decía la verdad. En su libro Los Ufonautas, Olzer transcribe así parte de la angustiosa experiencia de la joven norteamericana. Él me miraba intensamente. Me dice que tengo que desnudarme, no me puedo resistir. Me dijo que me había estado espiando y que era su elegida. Me dijo, vas a tener un hijo mío. Se quita su chaqueta. Yo no quiero mirar. Tiene algo como en un tubo. Gelatina. Estoy desnuda. Estoy sobre una mesa. Él me está untando algo, parece vaselina o gelatina por mi abdomen y mi pecho. Me dice que es para estimularme. Es como vaselina y es caliente. La unta también en mis partes la introduce en mi interior. Su cuerpo es flaco, estrecho, él es gracioso. Me monta, está frío. Su piel es muy blanca. Me siento muy mal. Estoy disfrutando, pero trato de no hacerlo, pienso que es la vaselina. Él está ronroneando. Es como un animal. Está gimiendo. Me está raptando. Yo no quiero. También la cantante Sandy Larson sufrió una de estas agresiones sexuales por parte del tripulante de un ovni. E.L. 26 de agosto de 1975, Sandy se dirigía en automóvil desde Fargo, Dakota del Norte, hacia Bismarck, le acompañaban su hija y otro joven. E.N. un momento del recorrido, los tres ocupantes del auto oyeron un extraño trueno y vieron algo similar a un relámpago de luz de pronto apareció en el cielo un grupo de 10 o 12 discos de un fuerte brillo naranja que se aproximaron al coche varios de estos ovnis se situaron sobre el automóvil y en ese instante el tiempo se detuvo para sandy larson a pesar de circular a 60 kilómetros por hora el vehículo parecía inmóvil cuando los objetos desaparecieron, Sandy y sus acompañantes se dieron cuenta de que ocupaban ahora otros asientos distintos. ¿Qué había sucedido? Sometida a regresión hipnótica por el eminente doctor Leo Sprinkle, Larson explicó que había sido llevada al interior de uno de aquellos aparatos. Una vez en el ovni, la mujer fue desnudada y, tras frotarle una loción extraña por sus partes erógenas, se sintió estimulada sexualmente. Por último, uno de los seres que viajaban en el objeto consumó con ella el acto sexual. Contactados con extraterrestres SISTO Wells La historia de Sisto Wells y sus contactos con entidades extraterrestres comenzó mientras viajaba en automóvil en compañía de su madre y hermana. Regresaban de escuchar la conferencia La telepatía como transmisión de pensamiento a distancia, en un congreso organizado en Lima por su padre, un investigador dedicado en cuerpo y alma a los objetos voladores no identificados. Como juego, él y sus dos acompañantes decidieron probar a comunicarse con aquellos seres de otros mundos que hasta ese momento conocían solo a través de la literatura les pareció que lo más adecuado sería la telepatía. Para sorpresa suya, el contacto se estableció, recibiendo un mensaje, me llamo Oxalk. Soy de Morlen, que ustedes llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes. Pronto nos verán. Al día siguiente, este curioso y aún incrédulo joven de 17 años repitió el experimento junto a un grupo de amigos con resultados positivos, lo cual les animó para pedir una prueba. Como respuesta, se les citó a una reunión a 60 kilómetros al sudeste de Lima, en las soledades del desierto de Chilca. Allí, en medio de la noche, descendieron las naves espaciales. Era el 7 de febrero de 1974. Sin pretenderlo, el joven Sisto Paz Wells, educado en colegios maristas y formado como historiador y arqueólogo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estaba dando el primer paso de una carrera como investigador y protagonista del contactismo, a la que se ha consagrado tiempo completo desde entonces. Paz Wells dice. Un contactado es una persona que ha llegado a establecer una relación de conexión con entidades que no necesariamente pertenecen a nuestra realidad, o que pertenecen a otras dimensiones o a otros mundos. Esta comunicación suele establecerse más por iniciativa de estos seres, puesto que ellos seleccionan a la gente con la cual desean contactarse. Pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que, a través de ciertas personas, pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien muy importante a nivel político, social, religioso o económico, que vive la experiencia y que por temor al ridículo no la cuenta? Todos los antecedentes previos a la mencionada experiencia, los hechos mismos, las vivencias de los testigos, el extenso diálogo con estos seres del espacio y los acontecimientos inmediatamente posteriores dieron vida a los guías extraterrestres. Mensajes de otras dimensiones, publicado en Perú en 1985 y reeditado, desde 1993, por la editorial Argentina y Repar, responsable de todas sus publicaciones posteriores. También se incluyeron los testimonios de varios periodistas que fueron invitados especialmente para dar crédito del encuentro, entre los cuales figuraba el español Juan José Benítez, quien, como paz, ignoraba el curso que tomaría su vida después de esa noche. El éxito de venta de la tierra, un laboratorio genético lo animó a publicar Contacto Interdimensional. Los guías hablan de nuevo, 1994, en el que nuevamente se recogieron testimonios de prensa avalando la credibilidad y permanencia del contacto, como el de marzo de 1989, cuando concurrieron 40 periodistas de ocho países. En tanto, el eje temático de El Umbral Secreto: Donde el Corazón es el Guía, 1995, tercer libro de Sisto Paz gira en torno a la, la relación entre estos seres extraterrestres y la humanidad a lo largo de toda nuestra historia, incluso su posible presencia a través de la Biblia y las experiencias que nosotros hemos tenido en cuanto a haber accedido a la información que ellos prometieron que íbamos a acceder. Los mitos y leyendas que se explicarían a la luz de la presencia extraterrestre, como por ejemplo la legendaria Atlántida, forman parte de los contenidos del de libro de los guardianes, Vigilantes de mundos. El Plan Cósmico y el Planeta Tierra, 1997. En su cuarta publicación, Sisto Paz se refiere a cuál habría sido el resultado del mestizaje entre extraterrestres y humanos de nuestro planeta, que todos los mitos y leyendas de los pueblos de la Tierra nos recuerdan. Menos especulativo es su más reciente título, Mensajeros del Cosmos. Una puerta hacia las estrellas, 1999, ya que se compone de extractos de mensajes y comunicaciones, describiendo una serie de conceptos específicos que estos seres extraterrestres, Oxalc, Sampiak, Antarel, Sordaz y Rubilac, entre otros, han transmitido a lo largo de 27 años de contacto. En el temario figuran la idea de Dios, el amor, la alimentación, la conservación de la salud y la medicina, entre otros. Gracias a estas publicaciones, Sisto Paz, casado hace 23 años, dos hijas universitarias, ha ganado un lugar destacado en la ufología, siendo requerido por los principales medios de comunicación de Hispanoamérica y Estados Unidos, entre los que se cuentan la cadena Caracol de Colombia y O Globo de Brasil. Billy Meyer. Entre los que investigan al fenómeno ovni, el caso de Meyer es el más famoso. Billy Meyer ha logrado el contacto más profundo y consiguió los relatos más documentados de actividad extraterrestre que ninguna otra persona en este planeta. Edward Meyer es un ciudadano suizo que informó que sus series principales de contactos con extraterrestres comenzaron en 1975, Haciendo contacto con seres de aspecto humano, ellos le dijeron que provenían de las Pléyades en naves que llamaron Naves Rayos. Para los cheroquis, navajos y los incas, que claman ser descendientes de dioses del cielo que vinieron de las Pléyades, esta posibilidad podría no parecer muy sorprendente. Desde 1975 hasta 1978, Meyer fue contactado por uno de varios pleyadianos. Generalmente por telepatía, para acordar una hora, generalmente tarde en la noche, para tener contactos cara a cara. Estas reuniones ocurrían una vez cada diez días en término medio, pero solamente después de que Meyer había llegado al punto de la reunión solo. Estos contactos se realizaban en las colinas a varios kilómetros al sudeste de Zurich, y la mayoría de las veces las conversaciones ocurrían en el interior de la nave. El principal contacto de Meyer era una mujer que dijo llamarse Semjase. Los tópicos de conversación iban de charlas poco importantes a ciencia, historia y espiritualidad. Después de los primeros contactos, durante los cuales Semjase le contó a Meyer por qué había sido elegido, se le permitió que le formule a la mujer numerosas preguntas. Ella dijo que tenía muchos motivos para venir aquí. Uno Compartir con la gente de la Tierra el conocimiento de que no están solos en el universo. 2. Ayudar y guiar a la gente de la Tierra en términos de religiones y su represión del espíritu humano. 3. Advertir a la gente de la Tierra que existen razas de extraterrestres negativas que visitan el planeta y cuyo propósito es ocupar el planeta para sus propios fines egoístas. 4. Advertir a la gente de la tierra que su naturaleza animal está destruyendo al entorno ecológico en donde viven. 5. Ayudar a la gente de la tierra, tanto espiritual como tecnológicamente, siempre que se utilice como servicio para el Creador. Semja ha dicho que la aeronave es a prueba de fallos porque tiene un dispositivo automático incorporado que calcula la probabilidad de factores de fallas de un instrumento mecánico días antes de que ocurra. Algunas de las naves madres tienen androides que son mitad orgánicos y mitad mecánicos que monitorean la maquinaria. Su planeta se halla a 3.000 años adelante en avances tecnológicos en relación a la Tierra. Los de las Pléyades creen en Dios y en la reencarnación. No se consideran a sí mismos como perfectos ni superiores a los seres humanos, sino que se consideran más bien como hermanos y hermanas de una gran familia espiritual. Las Pleiades pertenece a un consejo de planetas del universo llamado la Federación Galáctica de Planetas. Sus naves madres son como pequeños planetoides en donde más de 150.000 entidades pueden vivir cómodamente. Se supone que esta nave puede viajar a velocidades mayores a billones años luz en un segundo de nuestro tiempo. Tienen una longitud de 17 kilómetros y se utilizan para patrullaje intergaláctico del universo. Semja se afirma que no tiene fin el universo sino que hay una barrera entre los universos. El universo más cercano al nuestro ella lo llama universo de calitro y es más avanzado que el este. Entremezclados con estos contactos, los de las Pléyades concedieron a Meyer 19 ocasiones diurnas en 1975 y 1976 y de nuevo en 1981 que fue cuando pudo fotografiar de uno a cuatro a sus aeronaves por vez. Esto servía como prueba de la realidad de sus contactos cuando se los describía a otros. Como resultado, terminó con una colección de más de 500 fotografías color de aeronaves que se cernían tanto de cerca como de lejos, y a veces, parcialmente ocultas por ramas de un árbol en el primer plano. En seis de estas ocasiones también tuvo consigo una cámara de cine de 8 milímetros con las que obtuvo secuencias. Todo esto era demasiado para la mayoría de los ovniólogos que aprendían de esto. Primero fueron las asociaciones de ovni europeas y luego las norteamericanas hacia finales de los 70 y comienzo de los 80 que rechazaron rotundamente el caso, declarándolo una broma de mal gusto. Es Meyer confiable. Fue un equipo de investigación norteamericano encabezado por Wendell Stevens, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, el que examinó al caso con gran detalle a partir de 1977 en adelante. Stevens y sus asociados encontraron evidencia de autenticidad en las fotografías, y ninguna señal de que se haya llevado a cabo una broma. No pudieron encontrar ningún medio disponible por medio del cual Meyer pudiera fraguar los objetos en las fotos, que en muchos casos posiblemente no podían ser pequeños modelos próximos a la cámara, tampoco pudieron hallar la forma de que Meyer haya fraguado también las fotos, y no tenía medios financieros para pagar a otros por este servicio. También, hay dos docenas de testigos secundarios que apoyan la autenticidad del caso, gente que, por ejemplo, vieron luces de ovnis en la noche o en el anochecer justo antes o después de que Meyer asistiera a una reunión con extraterrestres, y otros fotografiaron peculiares áreas circulares de hierbas aplastadas en un patrón circular en sentido contrario a las agujas del reloj un día después del contacto en los sitios donde Meyer informó que la nave de Semjase se aproximó al suelo. La hierba continuaría creciendo horizontalmente durante semanas después. En vez de hacerlo verticalmente o secarse, existen cuatro testigos identificados que vieron a Meyer materializarse una vez en medio de ellos justo después de un contacto, y uno de ellos presenció lo mismo en una segunda ocasión. Según Meyer, esto se realiza con la tecnología de las Pléyades cuando la nave se cierne invisible en las cercanías. Sin embargo, Meyer dijo tener algunas fotografías de tripulantes femeninas que le permitieron tomar durante sus visitas a las naves. Presento las fotos que se veían borrosas como si estuvieran fuera de foco. En ellas se podían ver una y dos mujeres de aspecto nórdico que las identificó como asquetinera. Pero posteriormente investigadores minuciosos descubrieron que en realidad se trataba de bailarinas de un grupo llamado que acompañaban a Dean Martin en sus espectáculos. Varios seguidores de Meyer afirmaban que, si bien estas chicas se parecían a las supuestas extraterrestres, en verdad se trataba de personas distintas. La muchacha rubia de la izquierda en la primera foto y la derecha en la otra foto que Meyer identificó como Asket, se llama en realidad Michelle de Jafabe. Los lóbulos de las orejas que Meyer afirmaba era una característica de las pleyadianas que tienen lóbulos alargados, en realidad son parte de su cabello. Nera, la otra mujer a su lado es Susan Lund. Michelle Della Fave proporcionó una foto de ese show de la década del 60. Sin duda no puede haber error. Meyer hizo pasar las fotografías de estas bailarinas como las de unas bellas extraterrestres. La historia de Humo. El 28 de marzo de 1950, seres pertenecientes al planeta Humo entraron en contacto con nuestro planeta, en una zona de Francia situada en los Bajos Alpes a unos 8 kilómetros del pueblo del Layavi. Después de una serie de incidentes, se asientan definitivamente en nuestro mundo. Las medidas de precaución tomadas por ellos llegan a ser extremas en algunos casos. Con el paso del tiempo, se ponen en contacto con personas de diferentes nacionalidades y profesiones, por medio de cartas y llamadas telefónicas, en las que aportan numerosos datos referentes a su ciencia, tecnología, avances médicos, sociales, historia, sociología, etc., y en todos los casos, los datos ofrecidos son asombrosos y en casos más concretos incluso dejan determinados artefactos científicos a personas relacionadas directamente con el objetivo de su mecanismo, artefactos sorprendentes de los que incluso se llegan a filmar. Las personas con las que contactan, en muchos casos mantienen un enorme mutismo, ya que para ellas sería un síntoma de locura denunciar los hechos y, por consiguiente, el fin de su carrera o el desprestigio de su persona al declarar que están en contacto con seres de otro mundo. Los habitantes de Humo, son similares a nosotros en su aspecto físico, y se asemejan a las razas nórdicas, salvo una serie de características que en la mayoría de los casos es imperceptible a primera vista. Su sistema físico está atrofiado en gran parte de los casos y utilizan mecanismos especiales acoplados a su garganta para poder hablar utilizando la síntesis de voz. Estos son unos pequeños datos aportados por ellos y que son la punta del iceberg con respecto a la monstruosa carga de documentos que existen sobre su existencia. Los datos originales de Humo son principalmente cartas, muchas miles, franqueadas durante los últimos 30 años, principalmente a direcciones de España. La mayoría de estas cartas tipografiadas eran recibidas por un grupo que solía reunirse en un pub llamado La Ballena Alegría. En 1996 todavía se mandaban cartas a Francia, especialmente a Jean-Pierre Petit, un científico francés. Aunque dicen estar establecidos en varios países, y que las cartas están estampilladas en muchos continentes, no existe ninguna prueba real de la existencia de grupos contactados fuera de España y Francia. El vínculo entre la documentación humo y los avistamientos de ovnis es bastante débil. Debemos notar que el aterrizaje de San José de Valderas, que se dice que fue anunciado por carta, esta fue inmediatamente autentificada antes del aterrizaje. El signo de humo, el sello en el membrete de la carta, se dice que fue dibujado por un niño, testigo del aterrizaje en Boronej, Rusia. Este signo no es realmente nuevo, ya que se asemeja mucho a una hora estilizada utilizada por supuestos habitantes del planeta Uranus. Las fotos del ovni de San José de Valderas parecen ser falsas. Pero la existencia de testigos presenciales y de una carta autentificada no es cuestionable. 1. Algunos fans de humo han recibido una carta anunciando la llegada de una nave de humo en una fecha específica. 2. Algunas personas, y los fans, han visto a una nave de humo cerca de Madrid en una fecha correcta. 3. Alguien le dio a un periódico una película fotográfica falsificada a la mañana siguiente donde se veía una nave con el signo de humo. Pero. 1. Para falsificar aterrizajes uno tenía que juntar las placas de metal, cuerdas y la caña de pesca en pocas horas. 2. En 1967, para hacer esas simulaciones, debían ser hechas en el sitio, y este es el caso, pero en la foto no hay nadie en el campo. Algunos testigos no creen que esta fotografía falsa pudo ser tomada furtivamente después del aterrizaje. Una explicación lógica es que la falsificación haya sido hecha antes del avistaje. En ese caso, el autor sabía, entre otras cosas, del signo de humo que los testigos verían algunas horas después sobre la nave. Una vez más, alguien está tratando de embrollar la situación, y esto es sin duda parte de la estrategia de publicación y desenmascaramiento. Los mismos sumitas pretenden ser responsables de solo una pequeña parte del tráfico ovni. Dicen haber aterrizado en este planeta en 1950, y que están observando a otros extraterrestres que a su vez nos observan. Los documentos. Hay errores, aparentemente a propósito, en una gran cantidad de aseveraciones que no se pueden constatar, pero, en ese enredo, se pudo hallar muchas perlas esparcidas de conocimientos. Durante 20 años, Jean-Pierre Petit está coleccionando lo que podría usarse en el campo de las ciencias físicas, y descubrió que estas perlas son partes de un todo coherente. Además, él declaró que la esencia de su trabajo científico proviene de las cartas, y que solo podrían haber sido escritas por científicos de primera línea. Es bastante extraño que muchos tópicos técnicos descritos en los años 60 del siglo XX hayan llegado a ser una realidad, aunque nadie pudo creerlos en ese tiempo. Felicitan a la humanidad por la invención del transistor a principios de los años 60, pero nos dicen que podríamos comprimir a miles de ellos en pocos milímetros cuadrados. Sus vehículos carecen de ventanas ya que la computadora central es capaz de ver a través de muchas microcámaras, y los pilotos observan el paisaje externo o películas de tres dimensiones en un dispositivo que podemos llamar casco de realidad virtual. Por lo que sabemos, este concepto era desconocido antes de 1970. Ellos describen micromáquinas que solo estamos comenzando a producir en el despertar de la tecnología del chip electrónico, microbombas, y cosas por el estilo. ¿Qué pruebas tenemos? Ninguna pista material parece ser realmente extraterrestre. Lo más sorprendente es la cinta de audio grabada en 1968, en donde se supone que hay una voz humita que suena como pato electrónico. Jean-Pierre Petit entregó la cinta a un laboratorio acústico, y le aseguraron que no se trata de una voz humana filtrada electrónicamente, y nadie podía hacer voces interactivas sintéticas en 1968. Sabemos que un español reclamó para sí la autoría de la broma, pero posteriormente dijo que lo hizo a pedido de los sumitas. Jean-Pierre Petit asegura que no es posible que José Luis Peña sea el autor, quizá Peña es parte del complot, pero es claro que no pudo llevarlo a la práctica solo. Además, nunca confesó cómo lo hizo, y de dónde provenía la información original, ya que no es posible que todo estuviera disponible en las bibliotecas de las universidades de la época. Tres posibles soluciones del enigma. 1. Genios humanos. Un genio humano o un grupo de científicos que envían sus trabajos mezclados con errores intencionales, a guisa de broma, a personas que no sean científicas y que muchas veces no comprenden ni la mitad de lo que reciben. Lo harían así porque esas personas receptoras serían psicológicamente más abiertas que los científicos. Aunque este proceder no concuerda con la psicología del científico término medio que generalmente tiende a guardar celosamente sus creaciones, hablando solo con sus pares, hasta que el hallazgo es publicado bajo la aprobación de expertos. Luego vendría la divulgación. Podría ser un grupo de científicos parías que se interesan en experimentos de manipulación de masas. 2. Servicios secretos. Tales personas son las que poseen los medios para un proyecto de esta naturaleza. ¿Y cuál es el objetivo? Esto no se parece a un descrédito común, ya que no existe ninguna cuestión caliente para desacreditar. Y el caso humo no está estrechamente ligado a los ovnis, excepto con el aterrizaje en San José. Más bien se puede parecer a una operación de propaganda o un experimento sociológico para crear una nueva mitología, para luego estudiar los efectos en la sociedad: tres verdaderos extraterrestres: suponiendo que los humitas sean del tipo rubio-nórdico y que viven en un planeta bastante similar a la Tierra. Se pueden aceptar similaridades morfológicas como ser dos piernas, dos brazos, una cabeza, etc., pero seres que puedan caminar sin ser notados por las calles y que se asemejen a europeos es difícil de creer, y como ningún testigo confiable los ha visto, no tenemos pruebas de su existencia. El apagón de Nueva York. A las 17 horas, del 9 de noviembre de 1965, un relé de protección de una línea de 230.000 voltios procedente de Ontario, Canadá, saltó iniciando uno de los más horribles accidentes eléctricos que se haya conocido en el mundo occidental. De inmediato los medios de transporte que utilizan la energía eléctrica quedaron totalmente paralizados. Sistemas de comunicación, prensa, radio, televisión se encontraron sumidos en el más absoluto silencio, y ello fue lo que provocó aún más alarma y desconcierto. Una gigantesca ciudad como Nueva York sumida en la oscuridad y millones de personas atrapadas en las más inverosímiles situaciones, ascensores, subterráneos, edificios públicos, aquello era un gigantesco caos. Las estaciones de policía se vieron inundadas de llamadas de socorro y gentes que solicitaban información. En total, ocho estados de los Estados Unidos y dos de Canadá fueron afectados paulatinamente. Un área de cerca de 187.000 kilómetros cuadrados, que albergaba a más de 30 millones de personas, quedó afectada por la oscuridad durante 14 horas aproximadamente. La situación llegó a extremos de gran tensión. Muchos ciudadanos pensaron que la nación era objeto de una agresión por parte de la Unión Soviética. Las bases aéreas de Fort Bliss, Higgs y Holoman, fueron igualmente afectadas por la falta de fluido eléctrico, desencadenando una alerta de máxima seguridad. Un piloto de Siracuse, el señor Beldon Ross, comunicó por radio que al intentar el aterrizaje en el aeropuerto Hancock de esa localidad, vio de pronto una enorme esfera luminosa de unos 30 metros de diámetro suspendida sobre los cables de alta tensión que provenía de las cataratas del Niágara Exactamente pudo calcular que aquel fenómeno luminoso se situaba en el punto donde las dos líneas de 345000 voltios de potencia se cruzan cerca de la estación Kai Robert C. Walls, delegado de la dirección de la Agencia Federal de Aviación Aseguró haber visto esa misma masa de luz a unos pocos kilómetros al sur del aeropuerto ya citado. Todo ello coincidía con los primeros momentos del gigantesco apagón. El fotógrafo de la revista Life, Arthur Rikerby, obtuvo un impresionante documento gráfico de la ciudad de New York al comienzo de la avería. Hacia el oeste, aparece un objeto plateado de características extrañas. Fue publicado por la revista Time, el 19 de noviembre de 1965, y aunque algunos opinan que se trataba del planeta Venus, muchos están totalmente en contra de tal criterio. La Comisión Federal de Energía Eléctrica estudió en detalle todo el proceso de este inusitado apagón, elaborando un amplio informe en el cual se apuntaba, como principal causa de la avería, el relé Q29 de la estación generadora Seradambeck en Kingston, Ontario, Canadá. De todos modos, y a pesar de los esfuerzos efectuados por las autoridades, el apagón fue resuelto sin necesidad de reparaciones, aunque hubo de ser modificado algún elemento de la red. Otras observaciones de ovnis fueron realizadas durante esa fecha por multitud de testigos. Tan repentinos apagones se vienen registrando de continuo y en ocasiones están relacionados con la presencia en las proximidades de objetos no identificados. Otros notables casos de apagones. Un globo luminoso apareció sobre el cielo de la ciudad de Nápoles, Italia, el 8 de enero de 1966, a un kilómetro de altura y en dirección a Capri. Simultáneamente, el fluido eléctrico cesó produciéndose un apagón general en toda la región. Despegaron dos aviones del vecino aeropuerto de la OTAN, que se dirigieron hacia el fenómeno luminoso efectuando diversas maniobras de reconocimiento. Momentos después, aquel globo desapareció en la distancia. El suministro de corriente quedó restablecido al cabo de tres horas sin llegar a conocerse las verdaderas causas de aquel inexplicable apagón. El 17 de agosto de 1959, el personal técnico de una planta eléctrica del estado de Minas Gerais, Brasil, diviso un objeto circular de gran brillo que volaba a poca altura sobre el lugar. Coincidiendo con ello, las llaves automáticas giraron y el suministro quedó interrumpido. Al desaparecer el objeto, el sistema volvió a la normalidad. Bien amigos. Es todo por ahora. Recuerden que este tema, que es tan vasto, viene dividido en varias partes para no cansar con horas de videos. Aunque cada parte trata temas que se pueden comprender aislados, es mejor verlos a todos y en orden numérico para tener una visión lo más completa posible. Si les gustó el material den like y activen la campanita para ser avisados de nuevos temas. Mis mejores deseos a todos. Nos vemos en otra ocasión.